En este video vamos a hacer trends populares de Pinterest y TikTok para ver si de verdad funcionan. Hola, yo soy Mitch y el día de hoy vamos a hacer los trends de TikTok que todo el mundo está haciendo. Estamos hablando de los clay rings, las cadenitas para tu celular y también de los anillos que son con cuentitas. Sí, disclaimer, yo soy la peor persona para hacer DIYs, pero de todos modos lo vamos a intentar. Hay que salirnos de nuestra zona de confort, ¿ok? El día de hoy vamos a cambiar de setup porque vamos a hacer manualidades, así que ¡vamos! Vamos a empezar a hacer las cadenitas que se están usando. Literal, están en todo Pinterest. Yo las hago diferentes porque me da mucha flojera hacerlas como ellas las hacen. Hacen la cadena y luego la amarran otro listón y luego ese listón lo ponen en el celular. Y yo luego ya todo porque qué flojera hacer tantos pasos. Esta es la única cosa que sé hacer. Las otras cosas son mi primera vez, entonces... Vamos a necesitar fundas para celular, nuestras cuentitas, que son esas que te ponían en preescolar cuando estabas haciendo manualidades, son esas. Y yo uso un listón transparente, pero pueden usar el que ustedes quieran. Ok, de todos los TikToks que vi, lo que hacían era tomar el listón y medir más o menos cuánto querían que estuviera de largo su cadenita. Entonces vamos a hacer eso. Y ya que tenemos nuestro listón, vamos a escoger el color de las cuentitas que queremos. Como este ya lo hice todo colorido, ahora voy a hacerlo blanco y negro. Ya tenemos nuestras cuentitas, nuestro celular y nuestro listón. Vamos a hacerle un nudito en la parte de hasta abajo para que no se vayan a salir las cuentitas. Ahí está. Y ahora lo que sigue es ir poniendo tus cuentitas de uno por uno por el listón y ya. Yo creo que está bien así de larga. Ok, entonces le vamos a hacer un nudito para que no se nos vayan a caer nuestras cuentitas y que tengamos que empezar de cero otra vez. El siguiente paso es tomar tu funda de tu celular y en el hoyito donde es para prender o apagar que vibre tu celular, ahí es donde vamos a meter la cadenita. Ahí está. Y ya lo único que queda es este listoncito que sobra, lo cortamos o lo puedes meter adentro de tu celular y ya. ¿What? ¿Sí o no? Se ve súper cool. A mí se me hace que se ve súper cool. Bueno, el primer día igual de TikTok le vamos a dar un 10 de 10 porque yo lo pude hacer. Y si yo lo puedo hacer es porque está muy fácil. Vamos a entrar ahora con los anillos. Para este necesitamos una... los famosísimos clay rings de Pinterest. Compré esta cajita de polymer clay en Amazon. Estoy en blanco con esto, literalmente nunca lo he intentado y solo he visto TikToks de cómo hacerlo.
Esperemos que eso sea suficiente. Si puedo pasar mis clases en línea, puedo pasar esto también. Vamos a usar esta foto de Pinterest como inspiración. Según los TikToks que vi, primero vamos a escoger los colores. Vamos a usar café y como beige, que son los que se parecen más a la foto de Pinterest. Voy a usar esta cartulina para no manchar la mesa porque si no mi mamá me va a regañar. Vamos a intentarlo, ¿ok? Ni siquiera sé. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar primero hacer el que es como... A ver qué tal nos sale. Vamos a cortar un pedacito. Y lo vamos a ir amasando. Yo he visto videos de TikTok que usan como rodillos y todo eso para hacerlo más suavecito, pero si uso eso mi mamá me va a matar. Entonces vamos a hacerlo así. Ok, ya tenemos nuestra tira. Obviamente esta es más ancha que mi dedo porque vamos a hacer el zigzag. No es perfecta, pero es lo mejor que pude hacer. Lo que yo he visto es que hacen como esta... Así. Tipo así. Pero ahí está más o menos. Y ahora vamos a hacer el círculo. Vamos a intentar unirlo. Ahí tenemos a nuestro primer chiquitín. Vamos a ponerle un nombre, literal. Yo le pongo nombre a todo. Mi carro tiene nombre, mi carro se llama Richie. Tiene cara de Bob. Vamos a poner Bob. Ahí está Bob. El primero sí no salió. Yo lo pude hacer, entonces ustedes también lo pueden hacer. Ahora vamos a intentar hacer el que tiene estos dos colores, el que tiene como beige y café. Para poner un challenge, a ver si podemos hacerlo. Hacerlo un poco más difícil. Entonces vamos a partir nuestra plastilina y también la vamos a amasar otra vez. Es literal hacer como una U y en medio van a ir los otros colores. No tiene que quedar cerrado porque según la foto tiene como un huequito. Entonces yo creo que sí está bien. Y ahora vamos a usar este y lo vamos a poner adentro. Ahora lo único que queda es meterlos al horno. ¿Por cuánto los tienes que meter? Ya busqué en internet y sale que tenemos que meterlo entre 15 a 30 minutos. Entonces primero lo vamos a meter 15 minutos y luego 30 y esperamos que no se queme. Vamos a hacerlo. Y aquí está un close-up de cómo nos quedaron nuestros anillos. Que no están bonitos, la verdad. O sea, yo no tengo ningún skill para hacer manualidades. Están... Vamos a hornearlos entonces. Y ya tenemos nuestros anillos. Con 15 minutos sí se pudo, ¿eh? Tenemos un resultado. You're cute. Y sí. Básicamente, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hicimos de todo. Hicimos cadenitas, hicimos anillos de dos diferentes formas. Y no me fue mal. La verdad, creí que iba a fracasar porque soy muy mala haciendo manualidades, pero si yo pude hacerlo, ustedes también lo pueden hacer, ¿ok? Denle like a este video si les gustó, suscríbanse para más videos, comenten cuál de estos trends van a hacer ustedes. Eso es todo y nos vemos en el siguiente video. No. Me senté en agua y parece que me hice pipí. Sí, consumador.